Oye, Alfred, ¿hay algo en los registros de la ciudad? Eso no. Según los permisos de la ciudad, no han habido trabajos de minería en Ciudad Gótica desde que se terminó el coldrón. A juzgar por lo que encontramos anoche, han estado cavando ahí durante siglos. Escucha esto, Alfred. Babs recuperó las grabaciones de voz de la corte. El Dionesio resucitó a las garras. O algo así. El Dionesio es agua de pozo de Lázaro, pero debilitada. Reaviva la función motora, pero desaparece la voluntad propia. Entonces, ¿qué es una garra exactamente? ¿Algún tipo zombie salvaje asesino? Todos vimos cosas raras. Puede ser. ¿Zombie salvaje? Eso me suena a Jason, ¿no? Reconozco una voz. La mujer mayor es Constance Cobblepot. Podría asegurarlo. ¿Y las otras? No sabría decirlo. Si las escuchara en persona. ¿En persona? Tim, pon las ondas sonoras en pantalla. Es difícil encontrar coincidencias con todo el daño y la modulación. Tal vez el sistema de reconocimiento de resultados sí. Comparamos lo que tenemos con las voces en vivo. Sí, ¿y cómo encontramos a esos idiotas? Dos palabras. Hotel Orchard. El baile de máscaras. El evento de la temporada. Este año está dedicado al amo Bruce. Los ricos de Gótica se arreglan y fingen ser humanitarios. Fui un par de veces. Se junta toda la basura. Con toda la élite de Gótica junta, la seguridad del baile debe ser infranqueable. Tendremos una ventaja importante si antes averiguamos sus planes. Modificaré las máscaras para que graben audio. Si llegamos a una posición estratégica, podemos descubrir de quiénes son estas voces misteriosas. Entonces la fiesta nos espera.